gilipollas. Vale. Ah, hostia. Vale. Vale. Tengo una habilidad. Por casualidad, no. Pero voy a ponerme esto. Vale. Porque la habilidad que yo uso, que es esta, ¿ves? Hace un 600%. Bueno, ahora un 500. Pero esto hace un 1000 en el primer nivel. Mi wifi patina. Putada. Sanas, ¿no? Bueno. Vale.
No te va a matar de una. Ah, pues sí. Mierda. Nada. Me ha colado, No, los dioses no. Mis ganas de hacerme el 100% del mapeado. No es lo mismo. Vale. Que por cierto, hablando de habilidades, tengo ahí Ikora a tope. Nope, todavía nope. Me quedan 34 atalayas. Me faltan 34 atalayas para poder hacer eso. Tampoco te creas que hace demasiado, pero yo qué sé. ¿A qué mierda se está enfrentando? Estaba golpeando al aire. Piedra. Oso.
Vale. Creo que he aceptado una misión. Ah, no, pero es de estas de tiempo. Bah, que le fallen. Perdón. Vale. Cueva. ¿Qué mierda eres, tío? Tumba. Estela antigua. Ahí está. Vale. No, me gustan las serpientes. No.
No sé si estoy yendo bien. Sí. Un punto de habilidad directamente. Vale. ¿Y eso gasta una flecha normal o no? No. Joder, puta madre. Mola, mola. Hostia, me ha gustado, ¿eh? Me resulta curioso. Es que ya te digo, como la primera vez que te haces la campaña, realmente en directo, lo haces por la campaña, solo por la campaña, te pierdes muchísimas cosas. Yo no sabía que existía esto de las tumbas. En el Origin sí. En el Origin sí que sabía que existía. Pero es que en el Origin se ve de lejos, ¿sabes? O sea, ves una pirámide y tú a lo... Aquí hay algo que... Aquí tiene que haber algo. O ves una ruina que tiene forma cuadrada y dices... Chopechoso. Cuanto menos. Hola, buenas. Ya me iba, muchas gracias. Ataca tú, su normal que te estaba ayudando, gilipollas. Vale. Adiós.
Y quizá este juego da más pereza hacerse el 100% por el simple hecho de que para hacerse el 100% hay que hacerlo submarino también. ¿Sabes? Y eso es lo que más pereza me va a dar. Hablando claro. Pero eso es lo último que va a hacer. Por si no da tiempo, pues no da tiempo. Tienes pinta de necesitar ayuda. ¿Qué nivel eres? ¿Pero por qué me ataca a las gallinas? ¡35.000 quito! Pero con esto quito más, ¿no? Sí. ¿Qué puta mierda es esta, tío? Menos mal que me has oído. Parece grave. ¿Qué puedo hacer? Tengo sed. Me lo suele servir mi marido, pero llevo tiempo sin verlo. Así que si pudieras acercarte y traerme el vino. Soy Mistios. No sirvo vino. Espera, ¿tu marido ha desaparecido? ¿Ah? Sí, supongo que sí. Si no te has dado cuenta de que tu marido ha desaparecido, es que bebes mucho. Sí, entre tú y yo, si bebes bastante es difícil darse cuenta de las cosas. Tu marido debe de tener algunos enemigos. ¿Se te ocurre alguien que quiera que desaparezca? La daga. Si tienes dinero, son tus enemigos. Un capitán de la zona y sus amigos malaques de la daga vienen cuando se les antoja. Exigen impuestos falsos y apalean a mi marido si no se les paga. ¿Lo buscarás? ¿Buscarás a mi marido? Tranquila, lo encontraré. Gracias. ¿Hay algo más que quieras que te cuente? ¿Alguna idea de dónde debo buscar a tu marido? Lleva tiempo intentando que las fuerzas de la daga no intercepten los cargamentos por el camino del este. Las tropas sacan tajada de todos los portes. Más impuestos de esos malaques impíos. Mi marido suele esperar en el camino que está al sur de la cueva hasta que se despeja. ¿Y qué es la daga? ¿Algo llamado la daga? ¿Una Mistios no sabe lo que es? Un cuchillo que parece una espada pequeña. Ah, has dicho la daga como si fuera un grupo o... Oh, sí, claro, la daga. Los hombres son así, Mistios. Codiciosos, con delirios de grandeza, sacando dracmas a pobres esclavistas como yo. He oído suficiente. Iré al este a buscar a tu marido. Gracias, mis dios. Vale, 400 metros. Ah, si sigo el camino del este, debería poder localizar el rastro del marido.
Vale. Por aquí hay un gilipollas, coño. Esto. ¿Tú quién eres? Nivel. ¿45? Ven para acá. Toma por culo, vámonos. Ah, claro, así es como lo hice. Es verdad. Joder. Los carros del marido. Parece que intentó huir de una patrulla armada. No acabó bien. Bro, ¿qué mierda? ¿Qué ha pasado aquí? Guardias, guardias malaques y corruptos. Querían impuestos. Siempre quieren impuestos. Se llevaron a mi amo al fuerte de Disto. Debió pagarles los impuestos. Debió pagar.